Good morning. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, A ver, teacher. Déjenme ver a quién tenemos por acá. Tenemos a Romina, Dianita, good morning. Aaron, hello. Frida, Lara. A ver si puedes prender tu cámara, Frida. Joshua también. Y se está conectando Uriel. A ver si pueden conectar su cámara para ver, para verlos, por favor. Y poder empezar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue en las vacaciones? Hace 8 días no nos vimos, perdón, porque fue el consejo técnico. A los demás grupos sí los había visto, pero a ustedes no. ¿Cómo les fue en las vacaciones? ¿Sí descansaron? ¿Sí? Yes, perfecto. ¿Recargaron batería? Hello, Uriel. Good morning. Yes. Buenos días, teacher. Hello. ¿Cómo te fue en las vacaciones? How was vacation time? Uriel. Bien. Good. Eso me da gusto, que hayan descansado. También. Excelente. Y pues bueno, ya retomemos ya para terminar este ciclo escolar. Les voy a proyectar la pantalla para ver el video de las recomendaciones importantes que debemos de seguir. Ahorita que todavía seguimos con esto, con esta situación del COVID, para seguir con las indicaciones. Y las vamos a ver en inglés, en este idioma que estamos estudiando, en lo que sus compañeritos se van conectando, ¿vale? Y ya empezamos de lleno con la clase. Vamos a ver, está cargando ahí el video. Ana, good morning. Good morning, teacher. Welcome. Bienvenida. Vamos a ver, no se quiere cargar. Bueno, en lo que se va cargando, Dianita, ¿me puedes decir una de las recomendaciones del video en inglés? A ver si te acuerdas cómo se dice en inglés. Hi, tomato. Ok. Eat tomatoes, que sería eat healthy, ¿verdad? Comer sano. Ana, ¿te acuerdas de algún otro? Keep your distance. Keep your distance, exactamente. Romina, aparte de esta que acaba de decir Ana, de mantener la distancia, de keep your distance, do you remember another one? ¿Te acuerdas de alguna otra? Algo que tiene que ver con las manos. With the hands. ¿No? Bueno, no te preocupes. Vamos a... Ajá. ¿En inglés te acuerdas? ¿Cómo? No, maestro, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver el video para recordar. Entonces, una, dos, tres. Yo te echar. Wait, no, don't you, Poldo. Keep your distance. ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Where am
If you need to leave, come. Wash your hands. Happy birthday to you. Okay. Ahora sí, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Por ahí nos había faltado lavarse las manos, que es wash your hands, esa es una. Y la otra de usar el cubrebocas, ¿verdad? Use a mask. Mask. Use a mask. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar. Y la sesión del día de hoy se llama así, Between the Countryside and the City. Y vemos las fotos. Uriel, ¿qué puedes ver en las dos fotos? Yo veo, maestro, en la de la ciudad, veo que hay muchos coches, árboles casi, casi no tienen hojas, edificios, y más coches, teacher, y en la segunda del campo, veo pasto, casas, pero casas, no edificios, casas, montañas. Y yo siento que por ahí hay uno que otro caballo burrito. Es que no se ve bien. Así es, muy bien. Bueno, esa es la diferencia prácticamente, ¿verdad? Que nos acaba de comentar nuestro compañero Uriel. La diferencia entre la ciudad, the city, que está del lado derecho, on the right, and the countryside, y del campo, ¿verdad?, que está del lado izquierdo, on your left. Y lo mencionaba, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en la ciudad, pero a veces podemos salir al campo, a provincia, algún estado de la República, Michoacán o algún otro. Entonces, la idea aquí es, a ver, si ustedes pudieran salir, ahorita sabemos que no podemos salir, pero si pudieran salir, ¿a qué lugar les gustaría ir? O sea, vamos a suponer que tengamos otra vez vacaciones, ¿no? Ya se vienen las vacaciones de verano. ¿A dónde te gustaría pasar tus vacaciones? ¿En la ciudad o en el campo? A ver, Dianita, ¿tú qué elegirías? En el campo. ¿Por qué en el campo? Porque hay más árboles y hay más vida y hay menos contaminación. Muy bien. Joshua, what about you? ¿Tú qué dices? ¿Cuál elegirías? ¿No está Joshua por ahí? Ok. A ver, Aaron, ¿tú cuál elegirías? El campo. El campo. ¿Por qué el campo? Pues porque ahí tienes más libertad. Está más al aire libre, ¿verdad? Está más libre. Nos mencionaban por ahí, podemos, no sé, ver algunos animalitos del campo, caballos, ¿no? Horses, cows, pigs, sheep, etc. Ok, bueno. O haríamos un de Team Marine de Doping, ¿no? Para decidir en cuál pasar nuestras vacaciones. Es decir, en the countryside or in the city. Así, ¿no? De Team Marine, de Doping, Web, Cucara, Macara, Títere, fue. Pero, bueno, también en inglés existe el de Team Marine, pero en inglés. Y se dice de la siguiente manera, fíjense bien. Es ini mini, minimo, catch a tiger by the two. If he squeezes, let him go. Ini, mini, mínimo. Así se dice de Team Marine, de Doping Web, Cucaramacara, Títere, fue. Entonces, a ver, vamos a empezar. Ciudad o campo. Sería ini, mini, mínimo, catch a tiger by the toe. If he wishes, let him go. Ini, mini, mo. Quedaría aquí, en la ciudad, in the city. Bueno, aunque estamos en la ciudad y no salgamos fuera, a la provincia, también hay cosas que podemos hacer en la ciudad, ¿verdad? En vacaciones. Cuando podamos salir. Vamos a escuchar al siguiente estudiante, Oscar,
¿Cómo es que dice The Team Marine de Doping Way en inglés? One, two, three. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a tiger by the toe. If he squeezes, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Como ven, está fácil, ¿no? The Team Marine de Doping Way en inglés. In English. A ver otra vez. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a tiger by the toe. If he squeezes, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Excellent. Así es como se dice. Ahora vamos a ver la siguiente actividad. Let's check an anecdote about the travel in a city. Les voy a contar dos anécdotas. Una, cuando tuve la oportunidad de salir de vacaciones a otra ciudad, no aquí en la Ciudad de México, sino a la ciudad, una ciudad que está ahí en Michoacán. Y después les voy a contar otra anécdota cuando fui al campo, a vacacionar en el campo. Vamos a verla rápidamente. Dice así: I had never visited Michoacán, so I was very excited about my trip. Nunca había visitado Michoacán, así que estaba muy emocionado por mi viaje. Vean, este es el trayecto de la Ciudad de México a Michoacán. When I got there, I was happy to see my friend Fernando. Cuando por fin llegué a Michoacán, estaba muy feliz de ver a mi amigo Fernando. Fernando es un amigo que vive allá y me invitó a pasar las vacaciones en ese entonces allá. He took me to Pátzcuaro Lake, which is a very big lake. Y tan pronto como llegamos, me llevó al lago que está ahí en Pátzcuaro, un lago muy grande. Está muy bonito. Where I live there are no lakes, so I was very excited. En donde yo vivo no hay lagos, así que pues me emocionó mucho. Cuando vi el lago me emocioné mucho porque pues por acá en la ciudad no hay. We went to Janitzio Island, which is a tourist place in Michoacán. También me invitó a ir a un lugar, a una isla que se llama Janitzio. Y es un lugar turístico allá en Michoacán. Each year, people in Janitzio celebrate Día de Muertos in a very special way. Ahí en esa isla, cada año la gente celebra el Día de Muertos de una manera muy especial. Remember, this celebration is famous around the world because it only happens in Mexico. Tenemos que recordar que esta celebración es muy famosa alrededor del mundo porque solo sucede en México. Aquí en México es una celebración que nosotros llevamos a cabo y es muy famosa. En varios países saben que nosotros llevamos a cabo esta celebración. While we celebrate Día de Muertos in our houses, people in Janitzio do it in a bigger way. Mientras nosotros aquí en la ciudad celebramos el Día de Muertos en nuestras casas, la gente en Janitzio, en esa isla de Michoacán, lo hacen de una manera muy, muy grande. While we celebrate Día de Muertos in our houses, people in Janitzio do it in a bigger way. Vean. Hacen como una super, super fiesta. A big party. I also met people from different countries that day. Entonces, a mí me tocó ver esa celebración allá. Y también conocí gente diferente de muchos países. Vienen turistas de otros países para ver cómo hacen la celebración ahí en Janitzio. They told me that people in Mexico are friendly and the food is delicious. Y esos turistas comentaban que la gente en México es muy amigable y la comida es muy deliciosa. We have a lot of fun. Nosotros nos divertimos muchísimo. And that was my experience in Michoacán. Esa fue mi experiencia en esa ciudad de Michoacán. Ahora, vamos a ver la diferencia. ¿Qué actividades podemos hacer cuando salimos al campo? Por ejemplo, let's go camping. Vamos a acampar. ¿Les gustaría acampar? Yes or no? Yes. Ahí pónganme reacciones
con una manita levantada ahí en su Zoom, si sí les gustaría acampar. ¿O alguien de ustedes ya ha acampado? Sí, muy bien, Frida. Muy bien, Diana. Ya han acampado, perfecto. Entonces recordarán, ¿verdad? Las siguientes actividades. Ahora les voy a contar de esta actividad que yo hice cuando fui a acampar. Y dice así. 2 years ago, I visited Mineral El Chico in Hidalgo State. 2 años atrás, estamos en el 2021, en el 2019, ¿no? Yo visité el Mineral del Chico. Es un lugar que se encuentra en Hidalgo. It is a natural reserve where you can go camping. Es una reserva natural en donde tú puedes ir a acampar. There you can explore and climb huge rocks. Ahí puedes escalar. Pues ahí hay rocas grandes, ¿verdad? Que tú puedes escalar y puedes ir a explorar. You can ride a bicycle. You can go hiking and observe animals in their natural habits. Puedes montar una bicicleta. También puedes ir de caminata por el cerro. Puedes observar animales en su hábitat natural. During the day, the weather is warm. But in the night, it's very cold. Allá, el clima durante el día es muy caliente. Pero durante la noche es frío. Muy, muy frío. Camping is a fantastic experience where you can be in touch with nature and learn from it. Cuando tú acampas, pues es una experiencia muy fantástica porque tú puedes estar en contacto con la naturaleza y puedes aprender mucho de ella. It was the perfect place to test my skills. Ese lugar fue un lugar perfecto para probar mis habilidades, ¿verdad? Ahí tienes que saber armar la tienda de acampar, pues tienes que hacer tu fogata, tienes que hacer tu comida. It was an awesome trip. I realized I didn't need much to have a wonderful travel experience. Fue un viaje muy, muy hermoso. Y me di cuenta que no necesito mucho para tener una experiencia grandiosa cuando uno viaja. That was my experience in the countryside. ¿Cómo ven? Entonces, cuando ya podamos salir, no sé dónde pasar mis vacaciones. Si en la ciudad o en el campo. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, pónganme su like si ustedes dicen que en the countryside, ahí con sus reacciones de Zoom. A ver, para contarlos, ¿cuántos serían en the countryside? One, que sería acá. Romina, ¿quién más? Leo, serían 2. Joaquina, bueno, es Ángel, ¿verdad? Te voy a cambiar el nombre, Ángel. Ok. Y ahora, ¿quién le gustaría, pues, en la ciudad? Vayan poniendo su like. Acá Efren dice que en la ciudad, in city. Romina también, o sea, cualquiera de las dos, ya sea countryside and city. Ok, perfect. Ana Valeria. Perfect. And Frida Lara. Excellent. Thank you very much. Bien, esta es la primera actividad. Dice, vamos a poner actividades, aquí arriba están las actividades, en el lugar correspondiente, en donde nosotros hacemos esas actividades, si es en la ciudad, in the city, o si es en the countryside, en el campo. Y empezamos con Santiago Luna. ¿Listo, Santiago? Ponme tu micrófono. Y la primera actividad que tenemos acá es climbing, escalar, climbing. ¿De qué lado es? ¿City o countryside? Climbing, esta es la primera palabra. Climbing, escalar. ¿En qué lugar lo haces? ¿En la ciudad, in the city, o en el campo, in the countryside? Countryside. Countryside.
Excelente. Efren, la siguiente. La siguiente palabra es go to the museums, ir a los museos. Abre tu micrófono y dinos, ¿dónde se hace? En City. En City. A ver, vamos a ver. Excelente. Siguiente para Diana. Eat at restaurants. Comer en los restaurantes. City. City. Perfect. Aaron Cuellar. Go to the theater. Ir al teatro. City. City. Perfect. Uriel. Fishing. Fishing. ¿A qué te suena fishing? ¿Andar en bici? No, ese es cycling. Esta de fishing suena como a pez, ¿no? Fish, fish, fishing. ¿Pescar? Pescar, ajá. ¿En dónde lo haces, Uriel? ¿City o countryside? ¿Countryside? Countryside, perfect. Seguimos con Ana. Anita, swimming. Swimming, nadar. ¿Countryside? Countryside, puede ser en el lago. Bueno, aunque en la ciudad también hay albercas, ¿verdad? Muy bien. Ángel, go to a amusement parks. Ir a parques de diversiones. Por ejemplo, Six Flags. City. City, perfect. Romina, see wild animals. Ya me voy. Ponte, pon atención. Ver animales salvajes, a veces. See wild animals. In the city or in the countryside? Countryside. Countryside, perfect. Saúl Zamora, hiking. Maestro. Ir a caminar. Espérame, Aurelio. Espérame tanto. Saúl, ir a caminar con tus botas. City or countryside? No se oye tu micrófono, Saúl. City. City. A ver, vamos a ver. No, escalar. Bueno, caminar con las botas es countryside, es en el campo. ¿Qué pasó, Uriel? ¿Tenías alguna duda? Voy a cerrarle el cuarto. Espérame. ¿No? Ok. Maestro, ¿está poniendo lo de arriba, los está poniendo acá abajo? Sí, estos de acá arriba. Van es aquí. Que yo nada más veo dos. Yo también. Ah, ok. En tu pantalla no aparece completo. Yo también. Ah, ok. No se preocupen, por eso los en voy leyendo. En la tampoco aparece en teacher. Uh-huh. Solo aparece en los museos y Climby. Ok. A ver. Luego a veces en la pantalla no se proyecta todo completo. Lo voy a volver a compartir. Si no, no se preocupen. Ahorita lo checamos otra vez. Leo, ¿me escuchas? Ya está. Ahora sí, Leo. Ya los veo. Perfecto. Leo, ¿me escuchas? Hello, Leo. Leo, Leo. Maestro, sí. Ah. Nos queda visit historic landmarks. Eso significa visitar lugares históricos. Por ejemplo, cuando vas a ver los monumentos y las estatuas. O lugares históricos. ¿Eso dónde lo puedes hacer? ¿En la ciudad o en el campo? En la ciudad. In the city, ok. Ahí está. City visit historic landmarks. Espérame, teacher. No lo quite, ¿eh? ¿Qué, teacher? Ya está. Ok. Entonces, ya tenemos del lado izquierdo todas esas actividades que podemos hacer en la ciudad y del lado derecho las que podemos hacer en el campo. Ahora bien, vamos a escuchar a Rigoberto, su experiencia. Él nos va a contar una experiencia de cuando él salió de vacaciones y después me dicen a dónde fue, si fue in the city o si fue in the countryside. Perfect. One, two, three. Con R de Rigoberto. Hello. How are you, girls and boys?
Hola. ¿Cómo están, niñas y niños? Yo estoy bien. Thank you very much. My name is Rigoberto, and I want to tell you about a trip I went on when I was a little puppet. Mi nombre es Rigoberto, y solo vine a contarles acerca de un viaje que hice cuando era un títere pequeñito. We arrived in the morning to a forest close to Tapalpa, in Jalisco. It was a piece of heaven on earth. Llegamos en la mañana a un bosque cerca de Tapalpa, en Jalisco. Era un pedazo de cielo en la tierra. The grass was bright green. The sun was out. And the clouds were little lamps in the sky. El pasto era verde brillante. Estaba soleado y las nubes eran borreguitos en el cielo. There was so much space. I ran, I jumped, I chased squirrels, frogs, and butterflies. Había muchísimo espacio. Corrí y salté. Perseguí ardillas, ranas y mariposas. I was a rabbit on the grass and a fish in the lake. I had so much fun. Fui un conejo en el pasto y un pez en el lago. Me divertí mucho. When night came, my dad built a bonfire. We told each other scary tales and legends. Cuando llegó la noche, mi papá hizo una fogata. Nos contamos leyendas e historias de miedo. The moon was smiling at us, and the stars were dancing to the tune of the cricket song. La luna nos sonreía, y las estrellas bailaban al compás del canto de los grillos. Next morning, we went back to Guadalajara. I hope I can go back someday. La mañana siguiente nos regresamos a Guadalajara. Espero volver algún día. Este fue mi relato. Regresamos con la maestra Gaby. ¡Ay! ¡Miren! ¡A Little Squirrel! ¡Hola, ardillita! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Hola, ardillita! Ok. ¿A dónde fue, Rigoberto? ¿To the city or the countryside? The countryside. Countryside. Perfect. Y en su relato, él usa muchas metáforas. Metaphors. ¿Sí escucharon? Ajá. Dice aquí, did you notice that Rigoberto used several metaphors in his video? A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true, but helps to explain an idea. Una metáfora es una figura que describe un objeto o acción en una forma que no es realmente verdadera. Por ejemplo, él decía, la luna estaba sonriendo y las estrellas bailaban. Obviamente, pues la luna no sonríe, ¿verdad? Eso es una metáfora. Quiere decir que, pues, estaba muy hermosa. Y las estrellas estaban bailando, pues las estrellas no bailan. Pero él se refiere a que brillaban mucho. Vamos a ver algunas de las metáforas que él ocupó. Dice, the moon was smiling at us and the stars were dancing to the tune of the crickets. La luna estaba sonriendo y las estrellas, estaban bailando al tono de o al ritmo de los grillos. Esa es una metáfora que él ocupó. Otra metáfora que él ocupó fue esta. It was a piece of heaven on earth. Era un pedazo del cielo en la tierra. I was a rabbit on the grass and a fish in the lake. Era un conejo en el pasto y un pez en el lago, ¿verdad? Porque estuvo corre y corre ahí en el pasto y estuvo nadando como un pez en el agua. Otra metáfora que ocupa es, the clouds were little lamps in the sky. Las nubes eran pequeñas ovejas en el cielo.
porque tenían esa figura, ¿verdad? De ovejitas. ¿Cómo ven? Esas metáforas nos ayudan a hacer un escrito más poético, más llamativo también. Ahorita les voy a proyectar la actividad que les mandé para que me entreguen esta semana en su classroom. Fíjense bien, es esta. Dice, between the countryside and the city, entre el campo y la ciudad. Van a recortar, dice aquí, cut out the activities that you can do in the countryside and in the city and paste them in the correct place. Vamos a recortar las actividades que podemos hacer en la ciudad y en el campo. Lo que hicimos ese ratito. A ver, me van a ayudar. Aquí vamos a recortar climbing. Climbing, que es escalar, ¿en dónde tendría que ir? Campo. ¿Cómo se dice campo en inglés? ¿City o countryside? The countryside. Ok, countryside. Aquí voy a poner climbing, que es escalar. Seguimos con go to the theater. ¿Quién me ayuda con go to the theater? City. City. ¿Qué significa go to the theater? Ir al teatro. Ir al teatro. Perfect. Muy bien. Visit historic landmarks. Visitar historia. Ok. O lugares históricos, ¿verdad? ¿En dónde? ¿City o countryside? City. City. Perfect. Vamos bien, vamos bien. Eat at restaurants. IR. City. City. ¿Qué significa eat at restaurants? Ir al restaurante. Muy bien. Ir al restaurante a comer. Fishing. Fishing. Pescar. Pescar. City. City? Ah, no, country. No, countryside, exactamente, porque en el campo sí podemos pescar. Go to the museums. City. El museo. El city. Ajá. City, right? Ir al museo en la ciudad. En la ciudad tenemos muchos museos. Swimming. City or countryside? Swimming. Countryside. Countryside, ¿ah? En el lago o en el río, in the lake or in the river o en la playa, in the sea. Hiking. Ir a caminar en la montaña. Countryside. Countryside. In the countryside. Perfect. Ya nada más nos faltan dos. See wild animals. The countryside. 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 Ver animales salvajes. Y por último, go to amusement parks. City. In the city, ¿verdad? Ir a los parques de diversiones como Six Flags. Ahí está. Así es como van a recortar y pegar las actividades de city y de countryside. Y la actividad 2 dice, cut out the images and paste them in the correct metaphor. Ahí vamos a recortar las imágenes y ponerlas en la metáfora correcta. Dice la primera. The moon was smiling at us and the stars were dancing to the tune of the crickets. ¿Qué imagen voy a recortar ahí? Bueno, voy a pegar más bien. Estas cuatro. ¿Qué imagen va en esa metáfora? ¿Quién me dice? Adela. ¿Cuál de estas? ¿Quién me dice? The moon was smiling at us and the stars were dancing to the tune of the crickets. ¿Está nadando? ¿Dónde está nadando? No, no es la de donde está nadando. ¿La primera, teacher? ¿Cuál es la primera? La de la luna y las estrellas. Así es, porque la metáfora es que estaba la luna sonriendo y las estrellas bailando al ritmo de los grillos. Vamos con la segunda metáfora. La segunda metáfora dice, it was a piece of heaven on earth. ¿Cuál es la que tengo que poner? ¿La de dónde están nadando? ¿Dónde las ovejas? Las ovejas nadando. Híjole. No, ningún. Vamos a ver. Vamos a ver. La del campo. Les voy a dar otra oportunidad.
Vamos con la siguiente. Cuando no sepamos o no estemos seguros, nos pasamos a la siguiente. Y la segunda es la de acampar. Miren, vamos con la tres. Dice, I was a rabbit on the grass and a fish in the lake. Es la de... ¿Cómo anda? Donde está con el conejo y en el agua un pez. Exacto, ¿no? Perfecto. Ahora sí, esa está más entendible. Vamos con la última. Dice, the clouds were little labs in the sky. ¿La de las, la de acampar? La de acampar. Aquí está ya la duda. The clouds were little labs in the sky. ¿Qué dicen? La de las ovejitas. La de las ovejas. Está hablando de las nubes, ¿verdad? Que están en el cielo y que parecen como ovejas. Y ahora sí, la que nos falta. It was a piece of heaven on earth. Era un pedazo de cielo en la tierra. Porque le gustó, eso lo mencionó Rigoberto, porque le gustó muchísimo acampar. Y ahí están. Así quedan completas las cuatro metáforas. The four metaphors and the activities that you can do in the city and in the countryside. ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer esta semana, chicos? ¿Qué les pareció la historia de My Experience in the City and My Experience in the Countryside? Padre. Ajá. Good, nice, good, very good, excellent, perfect. Very good. Ok, bueno, nos estamos viendo entonces, chicos, la siguiente semana. Me dio gusto verlos. Y mandan su actividad, por favor. Goodbye. See you later. Take care.